Dudes, el jo vull saber del mes de juny. Abans d'iniciar el programa farem les corresponents proves de so per assegurar que tothom rep bé l'àudio. Bona tarda. Hola, hola, si algú està connectant-se, que ens digui si se sent bé. Hola. Hola, hola. Veig que va entrant gent a l'àudio. Podríeu dir-nos si tot està correcte, si us arriba bé la veu? Començo. Com bé sabeu, en aquest programa l'alcalde respondrà les preguntes que la ciutadania ha fet arribar a Ràdio Montmeló a través dels canals habituals, web, telèfon, WhatsApp, o les que feu arribar a partir d'ara a través del canal d'Instagram de l'Ajuntament, mentre es fa aquest directe que es convertirà en el podcast que trobareu a partir de demà a la web de la ràdio. Tot a punt, si ningú em diu el contrari, comencem. Bona tarda, alcalde. Molt bona tarda. La primera de les preguntes és de l'Enric Liébana, que diu: hola, Pere, s'ha aprovat una injecció de 274.000 euros per poder continuar amb la construcció de la nova residència amb una nova empresa, ja que l'actual no ha pogut continuar. Per una banda, celebro que la resposta a aquest entrebanc hagi estat àgil, però també he trobat a faltar informació ràpida i puntual dels fets que han provocat aquest canvi. Ja que no disposo d'informació, no faré cap pregunta. El que demano és informació al respecte. Moltes gràcies. Molt bé. Hola, Enric, i gràcies per la pregunta. Bé, doncs justament ahir vam aprovar definitivament l'actualització de preus del contracte. El procés d'actualització de preus ja l'havíem començat bastant abans. Jo crec que en torn al mes de maig, un cop vam fer la modificació del contracte perquè permetés la cessió de l'obra. Bé, la realitat és que no podíem traslladar informació que no teníem com a certa. En les últimes visites d'obres del mes d'abril ja vam detectar que alguns materials no arribaven o que no hi havia tot el personal que hi havia d'haver a l'obra. Però l'empresa en cap moment no ens va comunicar que hi hagués cap situació anòmala. Va ser que d'un dia per l'altre, doncs, l'obra va quedar abandonada, va deixar de venir personal i va quedar tancada sense més explicació per part de l'empresa. A partir d'aquí, sí, és veritat, nosaltres teníem rumors, ens arribaven informacions de que la situació de la constructora era molt complicada, però no teníem informació fefaent ni ferma, amb la qual cosa, bueno, tampoc no sabíem si era una situació temporal o era una situació definitiva, si l'empresa havia de reprendre l'obra o si finalment l'abandonaria de manera definitiva. Quan ja vam saber, doncs, que efectivament l'empresa abandonaria l'obra de manera definitiva i que entrava en concurs de creditors, el que sí que vam fer va ser, doncs, d'acord amb la resta de grups polítics, iniciar, crec que va ser el dia 12 de maig, vam fer un ple extraordinari per modificar el contracte i que el contracte permetés la cessió de l'obra a una altra empresa que pogués continuar amb les obres. A continuació vam fer l'actualització de preus i ara, aquesta setmana, ja autoritzats per l'administrador concursal, farem la cessió de l'obra a una nova empresa, que en principi, si no passa res estrany, la segona setmana de juliol la nova empresa ja entra a l'obra, hauran de fer un primer replanteig i a partir d'aquí l'obra reprèn. L'obra s'haurà retrasat en tornar més i mig, dos mesos. I en principi cap al mes d'abril del 2023, finals d'abril, primers de maig, l'obra hauria d'estar finalitzada. No et podíem comunicar gaire cosa més perquè tampoc no teníem gaire més informació fins que no es va declarar formalment el concurs de creditors. I per tant, com a Ajuntament crec que tampoc no hem de traslladar informació que no sigui certa i que no estigui prou contrastada. La bona notícia és que jo crec que ens hem sortit, com molt bé tu deies a la teva pregunta, força bé i hem estat molt àgils en reaccionar, tant per modificar el contracte com per actualitzar preus com per fer la cessió a la nova empresa. I en definitiva el benefici de tot plegat és que l'obra continuarà de manera immediata, a mitjans de juliol ja comença, i si no hi ha cap entrebanc, repeteixo, a finals d'abril, primers de maig del mes de l'any 23, la residència estarà acabada. Per tant, bueno, si en algun moment algú ha pogut... crec que aquí el que ha passat és el típic exemple que mentre les veus van corrent pel carrer tampoc no tens res formalment a comunicar perquè no tens informació certa. Llavors la gent va comentant pel carrer, jo m'he escoltat de tot, des de que m'he escoltat. Però al final, cert és que és una empresa que ha presentat concurs de creditors per una situació molt complicada a nivell econòmic relacionada amb l'administració pública, especialment amb Hisenda, i fins que nosaltres no tenim aquesta certificació tampoc no podem comunicar més que, bueno, l'obra ha quedat abandonada però no sabem si s'ha de reprendre o no s'ha de reprendre l'obra. Per tant, si en algun moment algú s'ha sentit poc informat respecte a aquesta situació, és que tampoc no teníem gaire cosa a comunicar fins que no tinguéssim informació certa.
Seguim amb una pregunta del Saúl Carrasco. Me gustaría saber si hay algún plan para la desescalada en los impuestos. Entiendo que aquellos como el del agua y gestión de residuos puedan ser difíciles de bajar, pero otros menos vitales, o así puedo entender como impuestos de bienes y inmuebles, impuestos sobre vehículos, servicio cementerio, actividades económicas, etcétera. Aquellos que no son tan vitales. Estamos en tiempos muy complicados, la inflación está muy alta en el país, es el momento de arrimar el hombro. Muy bien, es una cuestión muy interesante, pero también muy ideológica, la cuestión fiscal y de impuestos. En primer lugar, me gustaría diferenciar entre tasas e impuestos. Una tasa es un precio público, es algo que el ciudadano paga por un servicio que recibe. Este sería el caso de las basuras o del agua, por ejemplo. El ayuntamiento, para recoger la basura, debe pagar unos servicios, que en este caso es al Consorcio de Residuos del Vallés Oriental. A final de año, el ayuntamiento recibe una factura por los servicios que ha recibido de recogida de basuras. Y la tasa lo que hace es trasladar ese coste a los ciudadanos, con lo cual los ciudadanos, cuando pagan su tasa de basuras, están pagando el coste del servicio. Lo mismo pasa con el agua. El agua en Montmeló es un servicio 100% municipal, pero evidentemente el Ayuntamiento de Montmeló tiene que pagar el canon de agua, tiene que comprar el agua, tiene que pagar un personal de mantenimiento, tiene que hacer una renovación de infraestructuras, tiene que hacer una amortización de equipos, etcétera, pero al final lo que el ciudadano de Montmeló paga por el agua es el precio público del servicio que recibe. Y por lo tanto las tasas, al final lo que está pagando el ciudadano sin ningún tipo de beneficio para el ayuntamiento es la infraestructura o los costes del servicio que está recibiendo. Y por otro lado están los impuestos. Los impuestos, de acuerdo con nuestra Ley General Tributaria y con el ordenamiento jurídico vigente en toda España, gravan la capacidad económica del contribuyente. En el caso del ayuntamiento, por ejemplo, el IBI es un impuesto que solo grava a los propietarios de vivienda y la regulación del IBI es estatal, no es municipal. Y de hecho nosotros no tenemos capacidad de modificar qué se cobra por el IBI. Nosotros podemos, ahora lo explicaré, pero nosotros lo que podemos es cambiar el coeficiente sobre el valor catastral dentro de determinados límites. Por ejemplo, este año introdujimos una modificación en la ordenanza del IBI con la que pretendíamos que si alguien hacía inversiones en su vivienda que le hacían mejorar la letra del certificado de eficiencia energética, tenía un 15% de bonificación en el IBI por cada letra de mejora. Pues no nos permitieron aplicarla porque es un impuesto de regulación estatal y tenemos que hacerlo vía subvención. En definitiva, los impuestos lo que graban es la capacidad económica del sujeto. Si yo tengo una casa con un mayor valor catastral que la de mi vecino, pues es justo que yo pague un mayor IBI que mi vecino. Si yo tengo un coche más potente, más contaminante o más caro que mi vecino, es de justicia, es justo que yo pague un impuesto de circulación más caro que el de mi vecino. Por lo tanto, debe haber un criterio de justicia y de equidad en la liquidación de impuestos. Pero después hay un elemento muy importante, y es que lo que la administración recauda en impuestos lo devuelve a los ciudadanos a través de servicios. Por ejemplo, en el caso del ayuntamiento, pues lo que nosotros recaudamos en impuestos lo trasladamos a la ciudadanía vía servicios. ¿De qué servicios? Pues limpieza viaria, iluminación de la vía pública, mantenimiento, obras de la vía pública, servicios de cultura, seguridad ciudadana, la policía local, la construcción y el mantenimiento de equipamientos, servicios de educación, etcétera. Es decir, el ciudadano recibe en especies lo que ha pagado vía impuestos, en este caso al ayuntamiento. Y además, el ayuntamiento con los impuestos tiene una función de redistribución de la renta, que para mí es muy importante. El ayuntamiento recauda, retorna en servicios, pero al mismo tiempo redistribuye la renta. ¿Cómo redistribuye la renta? Pues, por ejemplo, en el caso de Montmeló, en servicios sociales, este año, lo que llevamos de 2022, hemos destinado más de 40.000 euros en cosas como becas de comedor, becas de libros, ayudas de transportes, ayudas a alimentación básica o suministros para o servicios para gente mayor, para infancia. De esta forma, las personas que más lo necesitan reciben una renta vía becas, becas de libros, etcétera, que surge, sale también de los impuestos que pagamos entre todos. Yo creo que nuestro modelo social y económico es de justicia que quien más tiene más pague, y por lo tanto bajar los impuestos en sentido abstracto no tiene sentido. Quien más tiene debe pagar más, y lo que en todo caso debemos exigir es que quien más necesite, quien esté por debajo, quien esté lo esté pasando peor, también tenga más apoyo.
Entonces, bajar los impuestos de manera generalista a todo el mundo, pues lo veo complicado, porque tampoco me parece del todo justo. En todo caso, lo que debemos exigir es que aquellos que más lo necesitan tengan la posibilidad de acceder a recursos que vienen derivados de sus impuestos. Yo, resumiendo, creo que los impuestos deben ser justos y no deben ser desproporcionados, pero que son necesarios para mantener los servicios públicos de los que disfrutamos. No es compatible pedir que se bajen los impuestos y al mismo tiempo pedir más médicos, pedir más policías, pedir más escuelas o pedir mejores calles, porque rebajar los impuestos reduce los ingresos de la administración e impide que eso se pueda reinvertir en servicios al ciudadano. Y en todo caso, a los que nos gobiernan, yo creo que les tenemos que reclamar, que exigir rendimiento de cuentas, buena utilización de los recursos y transparencia en la utilización de esos recursos. Pero bajar impuestos de manera generalista es un modelo pues más parecido, por ejemplo, al estadounidense o a un modelo más liberal, que creo que en Europa hace muchos años optamos por un modelo de estado de bienestar, de justicia social y de redistribución de renta, que creo que hace que las personas que lo viven, que lo tienen peor, lo tienen más difícil, tengan un nivel de vida mejor que en otros lugares del mundo. Espero haber respondido a Saúl. Seguim amb la pregunta que ens adreça Javier Montaner i recordar-vos que si ens voleu fer arribar preguntes a través de l'Instagram de l'Ajuntament o el de la ràdio, que també està emetent en directe, ens les podeu fer arribar mentre duri l'emissió d'aquest programa. El Javier ens diu: Buenos días, señor alcalde. Quiero preguntarle sobre cuántas denuncias se ponen por conductas incívicas de los propietarios de animales. Solo hay que ver cualquier calle o espacio de Montmeló para ver los restos de deposiciones de mascotas con dueños, digamos, despreocupados. ¿Puede decirme cuántas se han puesto el mes pasado y el anterior? ¿Tiene algún resultado? Les solicito valores ser inflexible en estas acciones que empobrecen nuestro pueblo. Demos información, por ejemplo, en el boletín con el número de infracciones detectadas y sancionadas y destine esa entrada de dinero, el de las sanciones, para reforzar el control y limpieza de nuestras calles y parques. Tenemos el Pipicán más grande de la comarca, el situado frente al Bonpreu. Sin embargo, solo hace falta dar una vuelta a los alrededores para ver que algo no funciona. Es la zona que más deposiciones metro cuadrado tiene en el pueblo. El efecto es completamente contrario al deseado. Se ha vuelto un efecto llamada que concentra gran número de animales que al parecer no llegan a tiempo. Dé transparencia a la ciudadanía sobre la gestión sancionadora de los propietarios incívicos y proponga una campaña de control. Montmeló y los ciudadanos cívicos se lo agradecerán. No solo se trata de limpiar. Gracias por la atención, Javier. Bien, es un tema también interesante. Hace aproximadamente 2 años y medio, cerca de 3 años, pusimos en marcha el censo genético de animales domésticos en Montmeló. Esto nos permitió comenzar a recopilar datos de la genética de los animales de compañía en Montmeló con una doble finalidad. La primera es poderlos identificar en caso de pérdida o en caso de que esos animales tuviesen alguna dificultad y, por lo tanto, más allá del chip, porque ya se había detectado que los chips se podían llegar a extraer en caso de voluntad de abandono del animal, y con el ADN eso no sucede. Y un segundo objetivo innegable, que es el de poder sancionar las conductas incívicas de sus propietarios. Las sanciones, según la ordenanza, van desde los 300 hasta los 2.400 euros en casos de reincidencia. En el último, nos ha cogido, empezamos hace 2 años, hemos estado 2 años y pico que el ayuntamiento de sus presupuestos pagaba el censo genético de los animales y, por lo tanto, para el propietario del animal era gratuito. Y han habido 2 años. En estos 2 años es cierto que nos ha cogido la pandemia, y la pandemia también nos ha hecho retrasar el momento de iniciar las sanciones. Pero ya hemos empezado a sancionar. Hace 2 meses hemos empezado a sancionar. Y pues en el último mes hemos puesto 7 sanciones por positivos en ADN de excrementos de perros en la vía pública. Y están en trámite otras 6. Y además hemos comenzado a hacer controles de censo. Es decir, la policía con el agente cívico, cuando salen a pasear, pues controlan si aquellos animales con los que se van encontrando están censados o no. Y en caso de no estar censados, hasta ahora se envía una carta de advertencia, y a partir de ahora aquellos animales que no estén censados, los propietarios también serán sancionados. Es un tema en el que debemos todos tomar conciencia. No es una actitud razonable en 2022 que yo tenga un animal doméstico, lo saque a la calle, mi perro haga sus necesidades y yo no lo recoja. Esto en 2022 no es aceptable.
Hay un tema más de fondo también, en el que algunas ciudades y municipios ya han entrado, y es si al final el animal doméstico genera unos costes a la comunidad, a la colectividad, en limpieza, en contratación de personal, en mantenimiento de vía pública. Y en Alemania o en Países Bajos, por ejemplo, hace ya mucho tiempo que la tenencia de animales domésticos está gravada con una tasa. Hay un impuesto a la tenencia de animales en Alemania y en Países Bajos desde hace muchos años. Y en el caso de España, Zamora hace muchos años que lo aplica, y otros muchos municipios, sobre todo, bueno, en Cataluña, escuché hace poco que, tengo que comprobarlo, pero creo que Cornellà, Hospitalet de Llobregat, también la aplican ya. Porque al final, el mantenimiento, la construcción de zonas de esbarjo para gossos, la limpieza de vía pública, la contratación de un agente cívico, las horas de policía, las horas de tramitación administrativa, la renovación de mobiliario público, etcétera, causada o generada por la tenencia de animales domésticos, genera unos costes a la colectividad que hay quien opina que no todos, que no debe ser soportada por el conjunto de la ciudadanía. Y por lo tanto, creo que va siendo momento de empezar a analizar si la tenencia de animales domésticos debe estar o no gravada por una tasa que sirva precisamente para cubrir esos costes y también para ofrecer mejor servicio a los propietarios. Y es un debate que yo creo que deberemos abordar más pronto que tarde. Con lo cual, bueno, esto no es una carrera, no es un sprint, y por lo tanto resultados inmediatos no los hay. Sí que hemos notado que hay menos defecaciones de animales en la vía pública desde que esto está en marcha, y aún las hay, pero poco a poco, y a medida que vayamos aplicando la ordenanza y sancionando a las personas que no la cumplen, pues creo que se irá viendo menos, cada vez menos, y también tendremos mayor control y mejor control sobre los animales domésticos de nuestro municipio. Seguim amb la pregunta, amb tres preguntes que ens adreça el Nacho Atanes. Ens diu: bon dia, em dic Nacho Atanes i voldria fer diversos comentaris com a veí. A la pista de bàsquet de l'escorxador es podrien posar unes plaques limitant les hores de joc, ja que hem de patir que a les 7:30 del matí i més enllà de les 10 de la nit hi hagi gent jugant a bàsquet amb les conseqüents molèsties, i sovint hem d'avisar la policia. L'altra que ens adreça és: quan tenim el Gran Premi de MotoGP i de la Fórmula 1, buscar una altra forma de senyalitzar les ubicacions a la llosa en lloc d'anar pintant el terra amb esprai, ja que després això es queda i fa que aquest espai quedi després força lleig. I la darrera, i per últim, es pot veure com a les 18:30 l'enllumenat de la façana de l'església està encès a ple sol. Són comentaris personals de millora pel nostre poble. Gràcies. Molt bé, Nacho. Doncs la primera pregunta, doncs sí, ja vam limitar la il·luminació, que la il·luminació ja està programada i sencer no es tanca en funció de l'hora. I sí, ho trobo adequat poder posar alguna placa informativa dels horaris de joc, perquè sí que és veritat que aquells veïns, sobretot els que viuen a Pintomir, la part de sota, Pintomir, es queixen, perquè clar, la pilota de bàsquet quan pica, pues fa molt de soroll i retomba els blocs. Per tant, aquesta li agraeixo i ho farem. Pel que fa als esprais de senyalització al terra, no són esprais de pintura, són esprais de pintura a l'aigua, són guix, és guix, i per tant és com si estiguéssim pintant amb un guix a terra, que després amb l'aigua marxa, i per tant no taca, vull dir, taca temporalment la llosa, una marca, però si ho féssim amb un guix seria el mateix, és un esprai de guix, i per tant marxa, no és, tampoc no permetríem que es fes amb un esprai definitiu. I per tant que per això no pateixi. I respecte a la il·luminació de la façana de l'església, és un tema de temporitzadors. Ens passa sempre que quan hi ha el canvi d'hora, si no es regulen tots els temporitzadors d'encesa i apagat de llums, hi ha una hora, que és justament l'hora que he dit, les 6:30, ja pot ser que a l'hivern ja és de nit i per tant ja estan encesos, però a la que fem el canvi d'hora, i per tant és possible que aquest s'hagi escapat, i m'ho anoto per poder-ho revisar. Seguim amb tot un comentari que ens fa arribar a l'Òscar Vaca sobre tema perros. Ens diu: 1.000 euros de multa y una carta de 4 páginas para decirme irresponsable e incívico por el primer acto totalmente involuntario de mis perros en un camino a la orilla del río y afueras del pueblo. Ante todo, quiero dejar claro que era partidario de este proyecto, del ADN, pero visto las intenciones recaudatorias ha cambiado mi perspectiva del tema. ¿Creéis que esto hará que la gente no lo registre? ¿Cómo lo vais a controlar? ¿Por qué las señales que hay en determinados sitios del pueblo sobre dejar heces de animal sin recoger son de máxima 200 euros? ¿Sabéis qué porcentaje de mascotas están registradas en el censo genético?
¿Sois conscientes de que la mayoría de las heces que se dejan sin recoger son de animales que no están registrados? ¿A cuántas personas se ha denunciado por no tener el animal registrado? ¿Qué me puede pasar si doy de baja del censo genético a mis perros? ¿A quién debemos dirigirnos para reclamar o aclarar dudas sobre la sanción, ya que en la OAC y en el Departamento de Medio Ambiente no me han respondido? ¿Por qué el Gran Día de las Motos se permite que las personas se puedan cagar o mear a centenares en las puertas de los vecinos, borren las líneas de seguridad vial, hagan surcos en el asfalto y en los arcenes de tierra por donde andamos, etcétera, etcétera? ¿Y ese día sea especial, no multa, no ley? Si es que sí, ¿cuántas multas se han puesto? ¿Por qué no tengo yo la misma oportunidad? Que quede claro que no quiero justificarme de que pueda hacer lo mismo yo o mis perros, pero mi intención es que se entienda que puede haber errores involuntarios e incontrolables con un animal que en un momento dado se te pueda escapar o perderse, ¿no? Seguís preguntando por qué después de desmontar las vallas del recinto de Can Guitet para concierto, camping, bares, etcétera, se dejan las bridas de plástico de atar las vallas en el suelo, acumulando ya desde hace bastantes años plástico. ¿No lo tiene que controlar nadie? ¿Sabíais que llevo años recogiendo basura en cantidades exageradamente grandes, sin ningún ánimo de nada más que tener mi conciencia tranquila de aportar mi grano de arena a todo este cambio climático e incivismo de los bosques, ríos, caminos, de este municipio y alrededores? Y a sabiendas de esto, este ayuntamiento de mis actos aún así me trata en la carta denuncia de un incívico e irresponsable por haberme dejado la hez de mis perros al lado del río, o la carta la redacta el ministerio. Tengo muchas más preguntas y dudas, pero ya las haré por instancia general como siempre me han dicho, o me responderán antes por el Facebook en un grupo que se llama La Voz de Montmeló. Gracias y saludos, Óscar Baca. Bueno, me sabe mal porque a Óscar le conozco y además de este tema hemos estado hablando y bueno, mira, hemos tenido la casualidad de que en esta misma sesión hemos tenido el contraste de quien, creo que era Saúl, ¿no? O, no, al Javier Montaner. Javier Montaner, que pedía inflexibilidad con los infractores y al mismo tiempo tenemos un infractor, que es Óscar en este caso, al que, pues sí, es verdad, en su caso se han detectado dos yo, bueno, esto lo digo porque lo ha dicho él, si no, no lo diría, pero se le han detectado dos positivos en ADN y por lo tanto pues ha tenido una sanción de 1.000 euros. Sabe mal, pero, y además él es, como le ha dicho, él fue una de las personas que estaba... estaba uno de los impulsores del proyecto y estaba de acuerdo con él. La desgracia es que le ha tocado a continuación. No sé, respecto a algunas, quiero intentar responder a las cosas que ha dicho, aunque ya hablamos en su momento, pero pues si hay señales que dice que la sanción es de 200 euros, son señales obsoletas y por lo tanto habrá que actualizarlas, porque la ordenanza actual va desde los 300 hasta los 2.400 euros en caso de reincidencia. Respecto al porcentaje de animales que están censados, tenemos una aproximación en base a los que tenemos censados y a la estadística conocida de otros municipios. Tenemos unos 500 animales censados actualmente y eso nos hace pensar que tenemos en torno al 50% de los animales de Montmeló censados. Como he dicho antes, aquellos animales que no estén censados ya cuando es obligatorio y la ordenanza está en vigor y se detecte que no están censados, sus propietarios recibirán una sanción. Esta sanción, si no recuerdo mal, va desde los 300... Esto no quiero decir que no, cosas que no son. No la tengo delante, pero creo que la mínima por no tener censado el animal es de 300 y puede llegar también a los 1.000 y algo, incluso 2.000 euros. Con lo cual es obligatorio censar al animal y esto es conocido, ya se ha publicado por activa, por pasiva, por todos los medios posibles y los propietarios saben que deben censarlo, si no lo tienen censado y se les detecta, se les sancionará. Con las una cosa interesante que es verdad que no la hemos explicado alguna vez, pero me interesa mucho explicarla en este momento. Los excrementos de animales no censados no desaparecen, es decir, si nosotros detectamos un excremento, lo analizamos y el animal que lo ha realizado no está censado, la muestra y la infracción queda registrada y guardada. De forma que cuando el propietario del animal se vea obligado o vaya a censar el animal,
la base de datos va a reflejar que ya se han detectado infracciones de ese animal, con lo cual se sancionará. Es decir, yo detecto un excremento que de un animal que no está censado, eso queda registrado con su ADN y en el momento en que ese animal se cense, esa sanción se aplicará. Quiero decir que no es que el hecho de que el animal no esté censado puede parecer que es una situación de injusticia, pero en el fondo esa sanción antes o después se acabará aplicando. Respecto, dice Óscar, que qué pasa si doy de baja mi animal en el censo. Pues si da de baja a su animal en el censo y la policía le requiere la documentación de alta y no la tiene, pues será sancionado. Y después yo creo que Óscar aquí ya mezcla temas que no tienen mucho que ver, pues la noche de motos. La noche de motos es una situación muy excepcional en la que justamente ayer en el pleno también salió. Bueno, no afecta únicamente a Montmeló. Esa noche tenemos cerca de 350 Mossos de Escuadra, diferentes cuerpos. Es una actividad conocida por todas las autoridades habidas y por haber y por lo tanto es una noche muy excepcional, con comportamientos que antes o después deberán ser regulados, pero que no es fácil. Sucede lo mismo en Jerez, sucede lo mismo en Cheste, sucede lo mismo en y por lo tanto es algo que sobre lo que debemos reflexionar todos. Y respecto a las bridas en Canguitet, pues es cierto que si no se han recogido se deberán recoger. Y finalmente quiero el redactado de la carta, sinceramente no la he visto esa carta. Si realmente tiene un redactado poco adecuado respecto al infractor, pues la modificaremos, porque no. Primero, Óscar, evidentemente la carta no estaba escrita ni redactada pensando en Óscar Baca, sino que es un modelo, entiendo, de carta de sanción, y si no tiene un redactado adecuado, pues habrá que modificarla. Y finalmente decir eso, que ya que ha salido Óscar, y me parece muy valiente por su parte hacer esa pregunta en este foro, Óscar es una persona que siempre se ha preocupado por el bienestar de los animales de compañía Montmeló, pero no de ahora, desde hace muchísimos años. Y por eso me supo especialmente mal cuando las primeras sanciones que llegaron pues eran suyas. Pero la ley es para todos y por lo tanto se le ha tenido que sancionar. Me sabe fatal, me sabe muy mal. Seguim amb una pregunta que ens ha arribat a través de l'Instagram de la ràdio, que ens la fa arribar el Miguel. Diu, ¿para cuándo bonificaciones para las personas con una discapacidad igual o superior al 33% en piscina y zonas deportivas? Otros municipios como Parets están bonificados con el 100%. Gracias. El Miguel Ángel Feijóo, ¿no? ¿Pensó? Sí. Sí. Miguel... Es algo a analizar. En un determinado momento, hace 3-4 años, hicimos una reflexión general respecto a las bonificaciones que teníamos en los diferentes servicios municipales. Porque, por ejemplo, pues algunas personas jubiladas, por el simple hecho de ser personas jubiladas, tenían bonificado al 100% determinadas actividades, por ejemplo, talleres en la torreta, o acceso a las piscinas, o otras cuestiones. Y el simple hecho de ser una persona jubilada o pensionista no implica necesariamente tener una renta baja. Hay algunos pensionistas que tienen una renta muy superior a la de algunos asalariados. Y esto nos hacía pensar si realmente los criterios de bonificación que teníamos aplicados en aquel momento eran adecuados o no. Y esto está sujeto a reflexión por parte del equipo de gobierno, porque debemos aplicar criterios de equidad. Y te digo lo mismo respecto a la disminución. El hecho de ser disminuido per se, única y exclusivamente, tampoco me parece un motivo universal de bonificación para el acceso a los servicios públicos. Pues habrá que ver la situación de esa familia y tampoco será lo mismo determinadas disminuciones que otras. Hay personas con disminución con capacidad de renta y en el fondo el acceso a una piscina municipal de verano no es una necesidad básica. En todo caso, será el acceso a un servicio de ocio público, lo que se quiera, pero no es una necesidad básica. Primero, cubramos las necesidades básicas de las personas que las necesitan y a continuación demos acceso a otras. Entonces, bueno, no le digo ni que sí ni que no, me parece que ha salido este tema y es un tema a analizar, pero que el criterio no va a ser única y exclusivamente si la persona es disminuida o no, y por lo tanto, si es disminuida, automáticamente va a tener acceso gratuito a determinados servicios, sino que en todo caso habrá que analizar la situación personal y familiar, económica y de otras circunstancias de esa familia. Y en aquellos casos en los que esa familia efectivamente no tenga otra vía de acceso o medios para poder acceder a un servicio público como una piscina municipal de verano, pues encantados de poderlo bonificar. Seguim amb una altra pregunta que ens ha arribat a través del canal d'Instagram de l'Ajuntament. Dic que hi ha una persona que ens està escrivint coses que no llegirem perquè no creiem que hagin de ser llegides, que no van seriosament, entenc jo. Llavors, aquesta sí que és de la Maria Ángeles Delgado Beltrán,
que ens diu en la esquina de Balmes con Apeles Mestres hace 3 semanas que hay un excremento de perro. No se dignan a pasar los barrenderos por allí y ya le vale al dueño por no recogerlo. Pues no lo sabía, pero vaya, pues sí, tiene razón María Ángeles. Primero debería ser recogido, segundo no sé si se han tomado muestras de esta en concreto, si se han mandado muestras, se mandarán a analizar y si el perro está censado, el dueño recibirá la correspondiente sanción y si no lo está, quedará registrada esa sanción para cuando el animal se dé de alta. Doncs fins aquí, si ningú ens fa arribar cap més pregunta en aquests moments, hem llegit i l'alcalde ha respost totes aquelles que hem rebut tant per via correu com WhatsApp prèviament a aquest programa i les que ens han entrat en l'emissió en directe. Jo em sembla que llestos, per tant, repeteixo allò, fins aquí el vull saber d'aquest mes. Ara n'arriba una. Me gustaría saber dónde podemos postular a futuros puestos de trabajo en la residencia nueva, administrativos, enfermeros, de la Sandra CG93. Y tot seguit la María Ángeles Delgado Beltrán ens diu que gracias por la teva respuesta. Pues como sabéis, y si no lo explico ahora, la gestión de la futura residencia estará a cargo de una fundación de la que formarán parte el Ayuntamiento de Montmeló y la Asociación de Familiares de Residentes de Candotras. Y por lo tanto, el personal que actualmente depende de Candotras pasará a depender de esa fundación y el personal que haya que contratar será contratado por esa fundación. En el momento en que se inicien los procesos de contratación, se seguirán los procesos de contratación de servicios públicos. Por lo tanto, se abrirá un proceso de listas, de poderse apuntar. A continuación, un proceso de méritos, de acreditar la experiencia, los méritos, etcétera. Y finalmente, pues un proceso de selección de personas a contratar de los diferentes puestos que ha indicado María Ángeles. ¿Era María Ángeles quien preguntaba? No. Sandra. Sandra, perdón. Y en cualquier caso decir que una cosa importante que es que el personal de Candotras pasará íntegramente a la residencia, con lo cual lo que habrá que cubrir no será la totalidad de los puestos de la nueva residencia, sino aquellos que falten por el aumento de plazas, pero que ya contaremos con el personal de Candotras que se incorporará a la fundación. Bé, doncs, si no tenim res més, dir-vos això, gràcies a tothom per la vostra participació. A partir d'avui ja podeu fer arribar les vostres preguntes, dubtes o queixes pel programa del mes de juliol. Recordeu, el darrer dimecres a les 6 de la tarda a través de l'Instagram i el darrer dijous de mes a les 5 hores podeu trobar el podcast a la web. Moltes gràcies, alcalde, i fins al mes vinent. Gràcies a tu, home.